Las prácticas inclusivas para personas con discapacidades son pocas, pero fundamentales no solo para el desarrollo de estas, sino para la sociedad, que tiene que educarse para entender cómo pueden gozar de los mismos derechos y oportunidades que cualquier persona. En el caso de Tijuana, en escuelas municipales se llevan a cabo distintas prácticas para la integración, desde equipos de básquetbol de personas en silla de ruedas, equipos de voleibol de niños con discapacidad mental, entre otros trabajos. La percepción que niños de distintas escuelas tienen sobre sus compañeros debe ser siempre positiva, independientemente de su condición física o de su condición social. Queremos que nuestras escuelas sean espacios donde las personas tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y eso solo se logra a través de la educación, siendo formas interactivas como esta la manera más didáctica y ejemplificativa para que nuestros niños y jóvenes aprendan desde temprana edad que el respeto y la inclusión de los derechos humanos es y debe ser una forma de vida. Estas actividades fueron expuestas en 32 fotografías de la exposición Diversidad e Inclusión Día a Día en las Escuelas, en donde se visualiza el trabajo realizado con alumnos que presentan diversas condiciones como Asperger, discapacidad intelectual, trastorno por déficit de atención, discapacidad motriz, autismo, entre otras. Definitivamente es un tema de derechos humanos y es un tema de valores. Acciones afirmativas como la que hoy se emprenden en este momento de presentar una exposición que muestra una sociedad incluyente desde la escuela le abona a una cultura de respeto a los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Necesitamos ver la sociedad en general, necesitamos ver ejemplos de buenas prácticas en donde se dé el respeto al derecho a la educación, pero también el respeto al derecho a la convivencia sana. En Tijuana, para la TV Uniradio Informa, Esteban Mero.